Tal vez esto sea algo curioso para ti. Una historieta escrita por Andrade el ídolo La Sombra. Sí, un nombre muy largo. Además, que ya regresó a WWE. Pero, ¿cómo pasó esto? Bueno, esta es la historia. Navegando por internet tratando de buscar temas para el canal, ya que sentía que estaba descuidando este proyecto un poco, esto debido al trabajo en el cual actualmente me encuentro, me encontré con esta imagen en Pinterest. Un sujeto con un traje con la máscara de La Sombra, aquel personaje que fue personificado por Andrade el ídolo, o para los fanáticos de la WWE, Andrade 100 almas. Me llamó la atención bastante. Al principio pensé que solo era una imagen diseñada por algún aficionado a las historietas y a la lucha libre. Pero posteriormente traté de buscar en Google con el título de la imagen, La Sombra Agent of Lucha. A lo cual me arrojó a una página de eBay en la cual se vendía una edición. Ante esto, me di cuenta que no solo era una imagen cualquiera, sino que se trataba de una verdadera historieta. Decidí investigar un poco más. En la parte superior izquierda se leía Head Locket Comics, la posible editorial que llevó a cabo dicho ejemplar. Decidí buscar a la editorial antes mencionada y me sale esta página. Curioseando en el apartado de la tienda, di con más historietas de diferentes luchadores de Estados Unidos, tanto independientes como los que actualmente se encuentran en la WWE, como Rhea Ripley, LA Knight, incluso hasta Psicosis tenía una historieta. La verdad, esto me dio más curiosidad. Incluso varias portadas ahí mostradas eran muy parecidas a las famosas series de cómics de Marvel y DC. Decidí investigar más y en el apartado de creadores de cómics encontramos al fundador de Headlock, Mike Kingston. También a Jerry el Rey Lawler, o no sé cómo se diga, quien al leer su reseña, además de formar parte del mundo de la lucha libre como luchador y después como comentarista, el arte también es otra de sus más grandes pasiones, llegando a ser el artista principal para realizar portadas. Posteriormente, existe un apartado con los luchadores invitados a participar en la creación de una historieta, desde Booker T, Samoa Joe, Kenny Omega, Ric Flair, entre otros. Antes de conocer lo poco del cómic de La Sombra, sí, poco, ya que no existe suficiente información sobre el contenido, pero eso será en otro instante. La curiosidad sobre esta editorial me dejó intrigado. Por suerte, en la página web se contaba con la historia de dicha editorial. Hace 9 años, solo quería hacer un cómic de lucha libre genial. Algo que fuera entretenido, pero que también mostrara la lucha libre como una forma de arte. Como fanático de toda la vida de la lucha libre y los cómics, sentí que a pesar de los paralelos obvios y la base de fans cruzada, nadie había hecho realmente los cómics de lucha libre de la manera correcta. Creé Headlock, un drama al estilo de HBO que narra la mayoría de edad de un aspirante a luchador en el negocio de la lucha libre. Y se lo propuse a todos en los cómics. Y todos me rechazaron. Un tipo de editorial importante se rió en mi cara. Así que lo hicimos nosotros mismos. Vaya, qué emprendedor. 2007. Comencé vendiéndolos, los cómics claramente, de una mochila en espectáculos de lucha libre mientras tenía dos trabajos para pagar los costos de impresión y convenciones. 2010. Con la incorporación del miembro del Salón de la Fama de la WWE, Jerry the King Lawler, como artista de portada y el luchador artista samoano, Michelle Mulipola, en los interiores, el arte del libro ahora fue realizado en gran medida por luchadores profesionales reales. 2017. Hemos recaudado $100,000 en Kickstarter. Más de 30 luchadores contribuyeron con historias o arte, entre ellos Ric Flair, Mick Foley, AJ Styles, Samoa Joe, Kenny Omega, The Young Bucks, Booker T, Rob Van Dam, Hurricane, Cody Rhodes, MVP, Grand Grail, SCU, Ken Anderson, Trent Steven, Trent Seven, Mustafa Ali y más. Construimos esta marca desde cero, esforzándonos durante los últimos 9 años, prosperando en medios dominados por gigantes como Marvel, DC y WWE. Si bien hemos crecido a pasos agigantados, en los últimos años, todavía apenas hemos arañado la superficie de lo que puede ser esta propiedad. En 2019, seguimos creciendo y evolucionando con nuevas asociaciones, algunas que ni siquiera se pueden anunciar todavía. Lanzamos Headlock Clothing junto con Pro Wrestling Tees, que presenta increíbles diseños combinados de lucha libre y cómics,
y nos asociamos con Jenny Boss y WoW Superhéroes para un evento especial de la Comic-Con de San Diego. Y con el éxito de Glow en Netflix y la popularidad de la lucha libre en su punto más alto, Headlock ha comenzado a traer un gran interés en Hollywood. ¿A dónde nos llevará esto? No lo sabemos, pero estamos emocionados de descubrirlo. 2020. La pandemia mundial detuvo temporalmente nuestro roadshow de Comic-Con, pero lo mantuvimos en marcha. Lanzamos un segundo título, Tales from the Road, junto con Pro Wrestling Crate, que presenta colaboraciones con Christian, Frankie Monet, Taya, Crime Time, Sergeant Slaughter, Matt Cardona, Brian Myers. También lanzamos nuestro quinto Kickstarter exitoso para una edición recopilada de 13 colaboraciones de Tales from the Road, que incluyen contenido original de Dob Ziegler, Joe Janela, Danhausen y Lee Moriarty. Disculpe la pronunciación. 2021. Mantuvimos el ritmo a pesar de otro año difícil, abandonando colaboraciones con Thunder Rosa, Brody King y Lita. A medida que las cosas poco a poco van volviendo a la normalidad, nos estamos preparando para reanudar nuestro calendario de convenciones con hasta 11 espectáculos a partir de agosto. Tenemos múltiples títulos y colaboraciones en proceso y hemos apuntalado a nuestro próximo Kickstarter para el verano del 2021. Y esa fue la última actualización dentro de la página sobre el recorrido de este editorial. Ahora sí, ¿cómo, cuándo y cómo fue la colaboración con La Sombra? Pues bueno, en su página de Facebook podemos observar que en mayo del 2022 se hizo oficial la colaboración con Andrade el Ídolo. Además, la portada está inspirada en Nick Fury, Agents of S.H.I.E.L.D. Sobre el contenido del cómic, la poca información es esta. Alfonso es un niño que sueña con convertirse en un héroe, pero cuando hace un oscuro descubrimiento sobre un miembro de la familia, puede verse obligado a hacer algo más temprano que tarde. Esto es lo que dice al reverso del cómic, y lo único que se puede ver son estas cuantas páginas de la historieta. La buena noticia es que puedes adquirir el cómic por eBay en $9.35, lo equivalente a 153 pesos, o en la página de Headlock Comics por $10 o 170 pesos, más $15 por el costo de envío, serían unos 427 pesos en total. Así que ya lo sabes. Puedo comprarlo, hacerle un video, o tal vez no, o ustedes pueden adquirirlo. Así que, pues estaremos ahí ahorrando para comprarnos este cómic y obviamente traerlos a ustedes. No se me olvida que también estamos en la búsqueda del cómic de Blue Demon Jr., nada más que ninguna editorial, o más bien puesto de revistas aquí donde vivo, lo están vendiendo, estamos buscando. Muchas gracias. Espero que este video haya sido de tu agrado. Recuerda seguirnos en Facebook como Leyendas Enmascaradas, suscríbete al canal y también comparte los videos que tenemos aquí. Recuerda que también tenemos podcast. Búscanos en Spotify y Amazon Music como Leyendas Enmascaradas. Los links estarán abajo aquí en la descripción.